Gigante Televisión cree y apuesta por los valores democráticos tales como el respeto a la diversidad, el compromiso social y por la igualdad. Es por esta razón que ponemos en marcha un espacio hecho en colaboración con la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo escribirías tu futuro? Soy Kiara Carballo Fumero. Y yo soy Cintia del Reguero Álvarez. Seremos marinas mercantes y vemos un futuro con A. ¿Y tú? ¿Cómo escribirías el tuyo? El marco estratégico Tenerife Violeta es un instrumento para articular y definir las prioridades en el desarrollo de políticas públicas encaminadas a favorecer la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en la isla. Es una iniciativa de la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife, en la que también están implicados los distintos sectores que conforman la sociedad tinerfeña, económicos y sociales. Pues Algarabía es una asociación de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales que estamos justamente en Santa Cruz de Tenerife, pero tenemos ámbito autonómico y estamos en todas las Islas Canarias junto con la red de asociaciones con la cual trabajamos. Es una asociación que pretende defender los derechos del colectivo LGBTI, en concreto este año los derechos de las personas trans, porque tenemos años temáticos, diferentes años temáticos a lo largo de todo el recorrido de la historia de Algarabía, que comienza en el 2004. Es una reunión de amigos en torno a noviembre-diciembre, donde se plantean sus propios derechos, donde se plantean la realidad que está viviendo cada una de las personas que estaba justamente en esa cafetería, y a partir de ahí empiezan a confeccionar cómo puede ser toda esta gran casa que es Algarabía y cómo poco a poco vamos consiguiendo todos esos derechos con diferentes líneas estratégicas que se empiezan a montar. La igualdad del colectivo LGBTI a día de hoy no es una igualdad que esté totalmente conseguida. A día de hoy seguimos estando en ese top 3 de delitos de odio según el Ministerio. Estamos hablando de un 40% de alumnado que ha presenciado en algún momento de su etapa escolar una situación LGBTI-fóbica. Estamos también viendo cada vez más cómo por la puerta nos entran casos que bien tengan que ver con incidentes de odio y que posiblemente puedan ser delitos de odio más tarde, o gente sin recursos que es LGBTI, ¿no? Simplemente por cuestiones de su orientación o de su identidad. Estamos hablando que no es tanto el intentar conseguir que efectivamente somos una sociedad que debemos ser igualitaria, sino reconocer que somos una población totalmente diversa y que en esa diversidad tiene que estar plasmada también todo ese ámbito legal, administrativo y todo ese ámbito para las nuevas leyes, ¿no? Nuevas leyes que hay que desmontar y que hay que volver a montar con una perspectiva en cuanto a la diversidad de colores, como tiene la bandera del arco iris, pero también en cuanto a la diversidad de personas que tiene esta propia sociedad tinerfeña y la sociedad canaria. Pues ahora mismo Algarabía tiene varios frentes abiertos en cuanto a líneas estratégicas. Una de las líneas estratégicas es el orgullo para la incidencia política y social. Otra línea estratégica es la atención hacia las personas LGBTI. Otra línea estratégica es salud, la salud integral de las personas LGBTI. Y otra línea estratégica es la línea política, esa línea política reivindicativa que nos va marcando el camino de los derechos que todavía faltan por conseguir. Son diferentes líneas estratégicas, tanto de la atención como la reivindicación, como la propia inserción e igualdad dentro de la sociedad tinerfeña, que necesitamos aunar en un mismo proyecto que conforma todo lo que es Algarabía con sus diferentes grupos de trabajo y sus grupos identitarios. Pues a día de hoy Algarabía ha tenido una muy buena acogida en todos los proyectos que se han realizado. Tenemos diferentes proyectos que han sido avalados tanto por ayuntamientos como por el Cabildo, tanto Igualdad del Cabildo como Acción Social. Hemos tenido también apoyo del Gobierno de Canarias, tanto de Juventud como de Políticas Sociales. Tenemos diferentes instituciones que colaboran con la propia entidad y que nos favorecen
bajo su responsabilidad, porque al final es responsabilidad también del Estado tener que trabajar y apostar por la diversidad sexual, bajo su responsabilidad también el que estos programas puedan seguir continuando, ¿no? En un gobierno de Canarias donde Canarias es el número uno en trabajar la diversidad afectivo sexual, quiere decir que educación tiene que seguir apostando por programas donde se incluya la educación afectivo sexual. En programas como el Observatorio contra la LGBTfobia que tenemos, quiere decir que el año que viene tendremos que volver a apostar porque este trabajo no se quede solo en un año, sino que siga continuado a lo largo de todo el terreno, ¿no? Con lo cual, el apoyo institucional es muy importante porque también afianza el compromiso de la institución por seguir trabajando una asignatura pendiente, porque todavía no podemos decir que es una asignatura que ya esté aprobada, porque todavía no existe la igualdad real y efectiva. Pues el año 2018 se dedica a las realidades trans. Es un año donde intentamos visibilizar sobre todo la falta de leyes que promuevan la igualdad efectiva de las personas trans. Hablamos de dar visibilidad y dar voz a esas propias personas trans junto con su empoderamiento. Es un orgullo que este año ha empezado el día 17 de mayo y va a acabar el 30 de junio. Es un orgullo que ha recorrido ya 5 ferias y que nos va a llevar una feria más, que será el día 23 de junio en La Laguna, y que ha intentado plasmar esa realidad para que las personas se puedan acercar y sea un orgullo totalmente que se mueva, un orgullo que sea totalmente flexible, que sea totalmente cercano, que las personas puedan venir a preguntar a gente de pie de calle, ciudadanía, que no es de primera, sino que seguimos siendo de segunda, para preguntar sus propias dudas, para desalojar esos mitos y estereotipos que tenemos en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de un orgullo que son 46 días de orgullo y que son 25 actividades, que vamos a acabar ese 30 de junio con la manifestación del orgullo LGBTI desde la Plaza Weiler hasta la Calzada de la Noria, y que este año vamos a contar con Carolina Iglesias, ¿no?, que es la influencer de Operación Triunfo. Es decir, vamos a seguir trayendo gente puntera en visibilidad para seguir empoderando a nuestra sociedad tinerfeña y no tener que estar hablando de armario, no tener que estar hablando de una sociedad donde todavía tenemos miedo a salir a la calle o donde tenemos miedo a decir nuestra propia orientación o nuestra propia identidad. ¿Cómo escribirías tu futuro? Soy Yolanda Luaces Hernández, soy ingeniera y he escrito mi futuro con A. ¿Y tú? ¿Cómo escribirías tu futuro? Pues sí, la verdad es que tengo que decir que sí que me escuchan, que sí que es verdad que la comisión interdepartamental, ya lo he explicado en otras ocasiones, esa comisión formada por técnicos y técnicas del Cabildo de las distintas áreas, pues desde luego con esas reuniones que se hacen de forma trimestral para poner en común todas aquellas políticas que desarrollan desde las distintas áreas con enfoque de género, pues desde luego ese seguimiento se está haciendo, cada vez los presupuestos tienen más ese necesario enfoque de género, que desde luego al final cuando hacemos esas ruedas de prensa donde comunicamos que hay 8 millones de euros planificados con enfoque de género en el año 2018, desde luego es una enorme gran noticia, pero sí es verdad que no son 8 millones que esté gestionando yo desde mi área, porque no, bueno, no es que sea obvio, pero sí es verdad que no es la realidad de mi área. Mi área no cuenta con un presupuesto tan amplio, pero sí es cierto que en las distintas áreas del Cabildo, a través de este compromiso, de este alto grado de responsabilidad, pues planifican sus políticas pues con este enfoque y realmente están dando un aporte de calidad y un aporte de democracia a las políticas, desde luego con una legitimidad casi que incuestionable. Trata. Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o alojar a una persona para su explotación laboral, sexual, sometimiento a esclavitud o práctica semejante, o a la extracción de sus órganos corporales, exigiéndose el empleo de la violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. ¡Wow!
Las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no deben desarrollarse desde las administraciones públicas sin contar con la colaboración, la cooperación y el consenso de las organizaciones de naturaleza económica, política y social, ya que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la puesta en marcha de actuaciones que aspiren a su consecución compete y es responsabilidad de todos los sectores, ámbitos y agentes sociales. Like my world.